Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Stephanie y el día de hoy quiero contarles acerca de un libro que me gustó mucho, me causó como una gran impresión. Este libro ya lo acabé hace bastante y esta como reseña, pequeño video sobre mis impresiones, lo había estado postergando por una u otra cosa, pero no quiero como dejar pasar, quiero compartirlo porque de verdad me causó como algo muy fuerte, me gustó mucho. El libro en cuestión es Las viudas de los jueves, de Claudia Piñeiro. Quizás ya escucharon de él porque como que recientemente estuvo de moda y creo que por eso lo leí. Pero bueno, yo les voy a contar un poquito de qué va. El libro se publicó en el año 2005, tiene unas 320 páginas, lo edita Alfaguara, aquí tengo mis notas. Y podremos considerar que es suspenso o crimen. Tiene dos adaptaciones, tiene una película en el año 2009, es decir, unos poquitos años después de que saliera el libro, y recientemente se hizo una serie para Netflix, es una serie mexicana, se estrenó este año. Mi mamá dice que está muy buena, pero bueno, les voy a contar primero por qué llegué a este libro. Fue como muy al azar, muy aleatorio. Hace unas semanas yo me fui de vacaciones y a la playa. Entonces todos los días pues bajábamos a la playa y esto, ¿no? Yo siempre estaba como chismoseando las lecturas de la gente. Y un día yo vi, cuando llegamos como muy temprano, tipo las 12, y estaba una señora leyendo este libro, como que yo vi que era a este. Dije, pues, ok. Me metí al mar, pasaban muchas horas, como tipo las 4, y la señora seguía sentada leyendo el libro. O sea, nunca se metió al mar ni nada. Entonces yo dije, pues debe estar muy bueno porque la señora está como muy atenta. Después ya cuando llegamos a donde estábamos hospedando, yo busqué como la reseña y vi que había una serie. Y me acordé que mi mamá me había mencionado que se iba a estrenar una serie, que se veía muy buena y que salió Omar Chaparro. Le dije, pues yo creo que es este, ¿no? Entonces pues ya. Y cuando llegué aquí a la ciudad, lo descargué y dije, vamos a probar. Empecé a leerlo y de verdad no pude parar, lo leí como en 4 días. Para mí eso es un logro, porque hace mucho que no leía tan rápido, como que desde que dejé de estudiar me tardo bastante leyendo. Hay libros que tienen como unas 120 páginas y yo me tardo un mes leyéndolo. Entonces para mí leer 320 páginas en 4 días fue como un gran logro y de verdad no podía parar. O sea, paraba porque ya tenía que dormirme, tenía otras cosas que hacer, pero me atrapó bastante. Bueno, ahora les voy a contar un poco de qué trata el libro, un breve resumen. El libro nos cuenta la historia de varias familias que tienen como común denominador vivir en una zona residencial que se llama Altos de la Cascada. Es una zona súper exclusiva, llena de lujos, comodidades. Vemos como que todas las familias tienen una relación muy estrecha, son amigos desde hace muchos años y cuando llega alguien nuevo como que se adapta a esta forma de vida, que parecen de cierta forma estar como aislados del resto de Argentina, porque lo que buscan es como estar seguros y como evadir esta realidad que ocurría en ese momento histórico de Argentina. Entonces pues parece que todo está muy bien, que todos son muy felices, que tienen vidas muy prósperas y pues tenemos 4 familias. Estas 4 familias están compuestas primero por los Guevara, son Virginia y Ronnie. De ellos nos cuentan que Virginia, por azares del destino, empieza como a trabajar en bienes raíces y pues se encarga como justamente de vender estas casas, de hacer tratos de este estilo. Y su marido Ronnie, nos cuentan que hace muchos años que quedó desempleado y ya nunca jamás volvió a trabajar, como que sí dice que va a hacer negocios y todo esto, pero pues siempre está como de flojo, ¿no? Ellos tienen un hijo que se llama Juani. Juani parece ser un chico problema porque no se adapta tan fácilmente a este estilo de vida que tienen en Altos de la Cascada. Sale como un poco de la norma, es como un poquito diferente, ¿no? Por varias cuestiones. Después tenemos a la familia Scaglia, tenemos a Teresa y a Tano. Ellos al parecer son los más ricos y poderosos. Tano es un personaje que impacta. Es un señor súper decidido, súper firme, como explosivo, violento, que tiene el control de todo, ¿no? Entonces todos en este lugar de zona de Altos de la Cascada como que quieren estar bien con él por el poder y por esta imagen autoritaria que tiene, ¿no? De Teresa pues es una esposa normal, ¿no? Esposa como casi trofeo, entonces pues como que no, a lo mejor ahí no hay mucho que ahondar. También tenemos a los Andrade. Tenemos a Mariana y Ernesto. Ellos son como muy nuevos en esta zona.
Y cuando llegan, se nos cuenta que adoptan a dos niños de origen indígena, porque ella no puede tener hijos, entonces se aferra a la idea de ser madre, adopta dos niños. Una de las niñas ya está un poco más grande, se llama Ramona, y esa niña conserva como sus raíces indígenas, algo que le molesta mucho a Mariana, entonces todo el tiempo ella se la pasa intentando como blanquearla, y pues dejando muy claro que Ramona, le cambia el nombre incluso porque dice que Ramona suena muy como feo, a Romina, que Romina, Ramona es adoptada, y el hermano pequeño, como es muy chiquito, dice que todavía lo puede como moldear, hacer a su forma, ¿no? Y vemos como a Mariana un poco pretenciosa, ser una persona como que siempre quiere encajar y quedar bien con todos. Por otro lado, tenemos a la familia Maldonado. Ellos son un matrimonio muy joven, está compuesto por Carla y Gustavo. Parecen ser una familia muy normal, muy tranquila, sin embargo, conforme va avanzando la historia, pues como que la llegada de esta familia es muy extraña. Llegan como muy apresurados y todo eso, pero como que aunque a todos les dan como las red flags, nadie hace nada porque pues parece que todo está bien. Sin embargo, pues conforme avanza la historia, nos vamos dando cuenta que ahí hay algo de violencia entre la pareja, ¿no? Y por último tenemos a Lala y Martín de la Luna. Ellos son una pareja que tiene varios hijos, tiene muchos problemas económicos, pero aparentan que no. Y creo que ellos son los que tienen, son los únicos judíos de, o de los pocos judíos que hay en este lugar, porque casi todos son católicos. Y bueno, el punto de todo esto es que los maridos de estas familias todos los jueves se reúnen a tomar una copa, a jugar, a platicar, a pasar el rato. Y de ahí sale como el nombre de las viudas de los jueves, porque las señoras pues se quedan como sin sus maridos. Lo que ocurre es que un día este apodo de las viudas de los jueves deja de ser pues metafórico y se convierte en algo real. Aparecen tres de los cuatro esposos muertos en una alberca. A partir de ese evento, que como les digo es el inicio, pues tú como lector tienes que ir como desentrañando el misterio. Hay algunas partes de la lectura que las cuenta Virginia Guevara, que es el personaje que es de la inmobiliaria. Hay otras partes que son otro tipo de narrador. Entonces tú vas como construyendo todo, vas atando cabos. Eso ya saben que es algo que a mí me encanta, esta cuestión de las estructuras fragmentarias. Hacemos saltos en el tiempo como al presente, al pasado. Vamos como en varias etapas de Altos de la Cascada y de cada una de las vidas de estas familias. Eso me gustó mucho. También, como les menciono, tiene distintas focalizaciones. A veces es como Virginia. A veces, aunque es otro narrador, se centra en ciertos personajes, en los problemas de esos personajes. Y es como todo esto, arma un rompecabezas. Cuestiones como a lo mejor un poco, a mí me gustaron, pero a mucha gente le pueden como causar conflicto, es que tiene descripciones muy, 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 pero muy detalladas. Creo que en este caso no es gratuito porque la idea de la novela es justo mostrarnos todo este ambiente como súper elegante, súper refinado, en el que los personajes se aferran a vivir, porque a todos los personajes de cierta forma, en mayor o menor grado, los va tocando, aunque la idea de como que irse a vivir a Altos de la Cascada es aislarse de toda la situación económica de Argentina, de cierta forma, en mayor o menor medida, ataca esta cuestión económica a las familias y se ven afectadas. Entonces las descripciones intentan justo llevarnos a la atmósfera, a que nos sintamos como dentro, parte de este circuito tan cerrado, pero sí llegan los momentos en los que son súper, súper, súper detalladas, y yo vi por ahí algunas reseñas en las que decía que justamente eso fue cansado. A mí me gustó, porque me gusta mucho justo estas descripciones que abonan a que tú te vayas como haciendo parte de la atmósfera del relato. Me gustan también mucho las descripciones como de las cosas lujosas y cómodas. Es algo que no sé por qué me gusta, pero me gusta mucho. Entonces yo sí lo disfruté. Está también muy presente la idea de los secretos. Vamos como poquito a poco desentrañando secretos de cada familia, de cada personaje. Vemos la forma en que ellos ocultan estos secretos, o sea, con su vida prácticamente, para que la gente no se dé cuenta de lo que verdaderamente son y los problemas que atraviesan. Un mundo de apariencias, vaya. También algo que me gustó mucho es que, a pesar de que es como una historia que se centra en una zona específica, toda la parte de la crisis económica argentina, que va como desde los 80s hasta los 2000s, está ahí presente. Vamos viendo cada una de las etapas y cómo va afectando a los personajes. A mí me gusta también mucho esa parte, esa temática de la crisis argentina,
Y también vemos cómo se hila esta crisis, genera al fin de cuentas las motivaciones de los personajes y detona todas las acciones. Me gustó también mucho cómo se ejecuta esa parte, que vamos como en pequeñas dosis hasta que todo revienta. Me pareció como muy, muy fabuloso. Como yo les digo, es un libro que a mí me mantuvo entretenida todo el rato. Yo quería ir como hilando y quería saber por qué. O sea, les digo que desde el inicio está el asesinato, entonces no hay como nada a lo mejor extraño, pero el punto es que yo quería saber quién había hecho eso o como por qué habían llegado hasta ese punto. Y al principio, como todo libro de suspenso, película de suspenso, como que sospechas de todos, pero conforme va avanzando la historia, pues vas depurando tu lista de sospechosos y llegas a una conclusión. El final no me gustó mucho porque que no me quedó muy claro, creo que es un poco ambiguo. Entendí como, es que no les quiero decir, pero creo que sí entendí lo que pasó, pero siento que me hubiera gustado que fuera mucho más concreto o que acabara un poco antes. Siento que alargaran un poquito el final, pero pues sí, bastante bien. Todo me mantuvo muy entretenida. Entonces creo que si te gustan como ese tipo de cuestiones sobre suspenso, crímenes y como chismes y secretos familiares, es un libro que te puede agradar. También otro punto como que les quería compartir un poco es que yo le encontré mucho parecido con la serie Esposas Desesperadas. Si la han visto saben que pues en cada temporada como que hay un crimen en esta zona que parece que todo está bien y vamos ahí desentrañando el misterio, todo esto. Entonces como que tiene esta atmósfera. Si te gusta esa serie, yo creo que también te podría gustar el libro. Y también lo encontré como parecido en distintos tonos, pero lo encontré mucho parecido con Las Niñas Bien de Guadalupe Loaesa. Siempre pronuncio mal el apellido, se me olvida exactamente cuál es el apellido, pero ya saben a cuál me refiero, ¿no? Este de Las Niñas Bien a lo mejor tiene como un tono más. Nunca acabé de entender si era irónico o si era de verdad y no era irónico, pero a mí ya les conté de ese libro, por acá les dejo el video si me acuerdo en qué video les hablé del libro. Me gustó mucho porque era muy risible, ¿no? Como que también tenía esta combinación de abordar la vida de la gente de clases sociales altas a la par de una crisis económica en un país y cómo todos intentan ocultar que todo está bien. En ese sentido como que le encontré mucho parecido. También en las descripciones, también en Las Niñas Bien. Las descripciones de las sábanas, de las ventanas, de las cortinas, de cómo están decoradas las cosas, pues es muy importante. Y en Las Vidas de los Jueves pasa lo mismo. Con estas descripciones podemos como adentrarnos a la atmósfera. La serie, la verdad es que no la he visto. De la película leí mucho que está malísima, no sé, tendría que verla. De la serie vi algunos capítulos porque la empecé a ver con mi mamá, pero mi mamá siempre empiezas una serie con ella y te deja agotado porque la acaba como en un día. Vi unos fragmentos y lo que vi la verdad es que no me gustó mucho porque en mi cabeza como Tano era como más imponente, más, no sé, varonil, más duro y la verdad es que Omar Chaparro, aunque creo que sí hace un buen trabajo porque sí se ve muy distinto a como lo ves en otros papeles o en otras cuestiones, creo que sí hace un buen trabajo, pero no es exactamente lo que en mi cabeza era Tano. Eso fue como la primera cosa que me disgustó. La cuestión acá de la familia que les digo que es la familia judía que tiene muchos hijos y todo esto, en la adaptación los ponen como católicos, pues supongo que tiene sentido porque estamos en México, no sé, pero creo que si los hubieran puesto como judíos no había como nada diferente, o sea, no era necesario, creo yo. También vi algunas cuestiones de varios personajes que cambian bastante. El personaje de Teresa, por ejemplo, en la serie ponían como una infidelidad que no pasa. En el libro de Ronnie, que es el esposo de Teresa, pues como que ponían que fumaba marihuana y en el libro pues tampoco se menciona. Entonces como que se tomaron varias pequeñas licencias al parecer en lo poco que vi. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como yo les digo, honestamente es un libro que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Me hizo leerlo súper rápido, como que me atrapó. No me pasa muy a menudo, ustedes han dado cuenta que me tardo millones de años leyendo. Entonces eso fue como muy, muy extraño. Y también he escuchado buenas cosas de la autora. Creo que me voy a dar la oportunidad de leer otro libro para ver qué tal. Y eso es todo. Los vemos en el siguiente video. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Chao.